Muy buenas tardes, amigos del diario de Ciudad Victoria. Bueno, estamos transmitiendo desde el 16 y calle Veracruz. Bueno, un choque entre un automóvil Tsuru y una camioneta Escape, donde se encuentra una persona lesionada. Estamos a la espera de la Cruz Roja para que atienda a la persona que se encuentra herida en el vehículo Tsuru. Bueno, en este momento llega la unidad de la Cruz Roja. Y bueno, los invitamos a manejar con precaución sobre la calle 16 de sur a norte. Hay un congestionamiento vial a causa de este percance vial, percance vehicular. Ya llegó la Cruz Roja, la unidad 316, a atender a la persona lesionada que se encuentra dentro del vehículo Tsuru. Que bueno, la puerta del lado del chofer no se puede abrir, con lo cual tendrán que maniobrar por la puerta del copiloto. Bueno, aún se desconocen las causas de este accidente. Ya se encuentran los peritos de tránsito municipal en el lugar para deslindar responsabilidades. Esto en el 16 y calle Veracruz. Bueno, llegan los paramédicos de la Cruz Roja, de la unidad 312. Pico, la hora de salida de muchos trabajadores del gobierno del estado, por lo cual hay un congestionamiento vehicular por la calle 16 de sur a norte y la calle Veracruz de oriente a poniente, por lo cual, bueno, los invitamos a tomar vías alternas para no verse en este congestionamiento vehicular. Y bueno, los peritos ya pidieron mover las unidades para poder atender a la persona lesionada del vehículo Tsuru. Bueno, los paramédicos están dando los primeros auxilios a esta persona que se encuentra lesionada. Y bueno, ya van a mover los vehículos para poder dar flujo al tráfico vehicular que se encuentra congestionado en estos momentos. Los paramédicos de la Cruz Roja. Estamos transmitiéndoles en vivo desde la calle 16 de Veracruz, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bueno, este hecho es un percance vehicular, un choque de crucero, lo cual causa una persona lesionada que se encuentra dentro del vehículo y bueno, va a ser atendida y valorada por los paramédicos de la Cruz Roja. Y bueno, ya se encuentran peritos de tránsito municipal en el lugar para deslindar responsabilidades. Como le mostramos en la imagen, hay un congestionamiento vehicular. La calle 16 de sur a norte. Bueno, los invitamos a buscar vías alternas para no verse congestionado, no verse involucrado en este congestionamiento vehicular. Somos el diario de Ciudad Victoria, el diario de los bien informados, noticias al momento de los hechos. Los invitamos a regalarnos un like, compartir nuestras transmisiones en vivo.
comentamos, bueno, hay un congestionamiento vehicular, los invitamos a manejar con precaución o buscar vías alternas. El congestionamiento vial se encuentra... ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Aparte, te voy a invitar otro, hay un compañero con la pura... ¿Puedes llevarme con la pura camilla de carro? Bueno, como les comentamos, bueno, ya ha sido rescatada la persona que se encontraba dentro del vehículo. Como les seguimos insistiendo, hay un congestionamiento vehicular por la calle 16 de sur a norte. Les invitamos a buscar vías alternas para no verse involucrado en este congestionamiento vehicular. Y bueno, ya va a ser trasladada a la clínica del ISSSTE a esta persona que se encontraba lesionada dentro del vehículo. No presenta heridas de consideración que pongan en riesgo su vida. Va a ser trasladada al hospital del ISSSTE para su valoración. Y recuerda, bueno, no olvide compartir nuestras transmisiones en vivo para mantenerse informado de lo que acontece en nuestra capital tamaulipeca. Bueno, ya está siendo removido el vehículo que se encontraba obstruyendo los carriles centrales para que pueda abrir el tráfico vehicular.
Y bueno, los invitamos a manejar con precaución, no exceder los límites de velocidad, respetar los señalamientos viales, usar el cinturón de seguridad. Son las recomendaciones del diario Ciudad Victoria. Bueno, fue una transmisión en vivo desde el 16 Veracruz, donde resulta una persona lesionada y es trasladada al hospital de la clínica del ISSSTE. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.